La guerra que libran grupos de delincuentes en Ciudad Juárez ha dejado muchas afectaciones a la actividad cotidiana de esta frontera. Afectaciones que se reflejan en pérdidas económicas debido al cierre de establecimientos comerciales, a la pérdida de empleos, al abandono de viviendas debido a los que alguna vez la habitaron han huido tras la muerte violenta de algún ser querido. Pero sin duda, la afectación más grave es en contra del llamado futuro de México. Los niños. La ola violenta que se registra en Ciudad Juárez no solo ha cobrado la vida de personas involucradas o relacionadas con alguna actividad ilícita, ya sea del crimen organizado o el narcotráfico. Lamentablemente, también ha cobrado vidas inocentes, de niños y adolescentes. Pero lo que sí podemos reprobar categóricamente es que nadie tiene el derecho de quitarle a nadie la vida, y mucho menos cuando se pierde también la vida de personas inocentes. Cualquier vida que se pierda es lamentable. Sin embargo, cuando vemos que un niño, ¿qué culpa puede tener para ser víctima de alguna agresión? Por la mínima que sea, y mucho más cuando se trata de perder la vida. Las estadísticas son escalofriantes, ya que tan solo en los primeros 5 meses de este 2009, la cifra de niños y jóvenes que perdían la vida en un hecho violento alcanzaba las 32 víctimas. Algunos morían a consecuencia de balas que no estaban destinadas para ellos. 4 de ellas en enero, 9 en febrero, 7 más en marzo, 5 en abril y otras 7 en mayo. El Valle de Juárez no es ajeno a este fenómeno. El 13 de junio, 2 jovencitos estudiantes del vecino país terminaban sin vida tras la ejecución de sus acompañantes en el poblado de Barriales, en 2 hechos diferentes, caso que conmovió a toda aquella zona del oriente del estado. En esa ocasión las víctimas fueron identificadas como Priscila Ibarra, de 12 años de edad, y Víctor Manuel Chuca Nevares, de solo 14. Para la mitad del año ya se contabilizaban 48 las víctimas, 16 de ellas en el mes de julio. Sin embargo, la cuenta no ha cesado. Entre los casos más recientes de víctimas inocentes de esta lucha por el control de la plaza por parte de grupos del crimen organizado, se encuentra la tragedia ocurrida el pasado 1 de octubre en el fraccionamiento Paseos de Zaragoza. Esa noche, los hermanos Laiza y Enrique Mares Castillo, de 9 y 6 años respectivamente, se encontraban jugando en el parque ubicado en el cruce de las calles Nike y Clio, cuando un grupo armado dirigió un ataque en contra de su padre y otra persona que lo acompañaba a bordo de una camioneta tipo pickup. Las balas terminaban inmediatamente con la vida de la niña, mientras que Enrique resultaba herido y era trasladado a la clínica Zaragoza, en donde luchó por varios días contra la muerte, la cual lamentablemente, a final de cuentas, ganó la batalla. Hasta el 6 de octubre, la cifra llegaba a 66 menores de edad sin vida en las calles de Ciudad Juárez. Hasta aquí, las pequeñas víctimas eran circunstanciales. Nadie imaginaba lo que vendría. Los menores de edad ya eran parte del ataque, del objetivo. Incluso algunos de ellos serían utilizados como escudos humanos. Mañana, la segunda parte de Los Niños de la Guerra, donde también se puede hablar de niños asesinados por posibles venganzas.